Así es, muchísimas gracias. Ubicados en el Hospital General Santa Teresa, me acompaña la doctora Violeta Castañeda y es importante mencionar, doctora, acerca de algunos casos que se habían dado de muerte de menores, están ya en investigación y están a cargo ya de ustedes también, doctora. Nosotros brindamos toda la colaboración a la Fiscalía, eh, brindamos el expediente, los informes que necesitaban para hacer toda la investigación del caso y hacer la deducción de responsabilidad que corresponde de encontrarse en negligencia. Ahora bien, eh, ¿se le va a comunicar a los familiares de estos menores acerca del informe o el proceso? Sí, nosotros vamos a, a tener comunicación y cabe mencionar también que estamos eh, estrecha relación con derechos humanos. Ellos han estado dándole seguimiento al caso y entonces eh, vamos a estar informándoles a ellos ¿verdad? también de todos los avances de la investigación y de las acciones tomadas. ¿Se están tomando algunas medidas, doctora, para que esto también de una u otra manera se tenga más cercano con los médicos actuales aquí en el hospital? Nosotros eh, procuramos en la institución dejar la cobertura completa, sabemos que tenemos limitantes de recursos humanos, sobre todo en el tema de, de médicos especialistas y también de auxiliares de enfermería, sin embargo con el recurso que contamos procuramos distribuirlo para que tener eh, a las 24 horas, los 7 días de la semana, médicos eh, especialistas sobre todo en, la, en el área de ginecobstetricia y también de pediatría. Solo en lo que va del mes de enero, ¿cuántos menores fallecidos reportan ustedes aquí por diferentes Causa. Mire, lo que nosotros eh, tenemos registrado es eh, son óbitos fetales, es decir, muertes eh, dentro del útero de la madre, pero los que nosotros hemos registrado fueron atendidos y ya venían fallecidos. Uno. Fue el caso referido de Lajas. Eh, lo, lo notificaron, ¿verdad? Del, del centro de salud. Cuando nosotros lo recibimos, eh, el bebé venía sin frecuencia cardíaca fetal. El otro caso es de aquí, del barrio eh, Cabañas. La señora tuvo sangrado y dolor en el transcurso del día y cuando ingresó al hospital ya estaba eh, fallecido. Y en relación al otro caso, fue también un menor de dos meses que tuvo una broncoaspiración. En ese caso los familiares estaban reportando que debido a la vacuna había tenido complicaciones. Sin embargo, de acuerdo al análisis que se hizo, de acuerdo a toda la investigación, nosotros identificamos... Por el informe que brinda la pediatra y los médicos de turno, que fue eh, alimento, verdad, encontrado en las vías aéreas y eso provocó entonces el fallecimiento del bebé, que no está relacionado a la aplicación de la vacuna. Muchísimas gracias, doctora. Y estaremos pendientes de estos detalles que surjan cuando ya haya más investigación acerca de estos casos que se dan en el hospital Santa Teresa. Con ustedes a estudios me acompaña David Matute en cámaras.